Bienvenidos, amigos telespectadores, a De Par en Par. Comenzamos nuestro programa con una amplia presentación del Atrio de los Gentiles, que se va a celebrar próximamente en nuestra diócesis. Seguidamente, y desde Roma, podremos seguir algunas noticias de la Iglesia Universal. A continuación, tendremos un breve comentario del Evangelio del Domingo y finalizaremos con una breve noticia de actividades solidarias. Para mí la fe lo es todo en mi vida. Es un regalo que Dios me hizo cuando me bautizaron y yo he procurado de mantenerla firme y he confiado siempre en esa llamada divina que Dios nos hace. Y Él es el que me da fuerzas, el que me da ánimo, el que me da alegría y el que, sin estar unida a la Iglesia, a la familia y a Cristo, que es el centro de mi vida, pues creo que no podría vivir en esta sociedad que estamos viviendo ahora. Porque para transmitir y dar testimonio de lo que es la fe, hace falta sentir mucho amor a Dios, que lo es todo para mí. Bienvenidos amigos, os saludamos muy cariñosamente al comienzo de una nueva edición de nuestro programa diocesano De Par en Par. En su discurso a la Curia Romana, con motivo de la felicitación navideña, el 22 de diciembre de 2009, el Papa invitó a abrir un atrio de los gentiles, un espacio de encuentro entre creyentes y no creyentes. Pues bien, nuestra diócesis se hizo eco de este llamamiento de Benedicto XVI y ha venido preparando la celebración en nuestra tierra de este atrio de los gentiles. Tendrá lugar, Dios mediante, entre los días 29 de enero y 10 de febrero, en diferentes localidades diocesanas y con un atractivo elenco de actividades. Os lo contamos con detalle a continuación. Aunque se declaren ateos, la cuestión de Dios sigue estando presente en muchos hombres y mujeres. Benedicto XVI, con ocasión del discurso de felicitación navideña a la Curia Romana en diciembre de 2009, llamaba a preocuparnos porque el hombre no arrincone este tema como una cuestión esencial de su existencia y pedía que se abriese también hoy una suerte de atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles es el patio exterior del templo de Jerusalén, donde se reunían los paganos que no podían entrar al templo, paganos y gentiles que son los que no eran judíos, y eran los que querían acercarse al templo, conocer al Dios verdadero. Y con ese motivo se ha llamado a la situación de encuentro, de diálogo, de los creyentes con los ateos o no creyentes. La iniciativa del Atrio de los Gentiles nace de Benedicto XVI en el mensaje de Navidad a la Curia Romana el 22 de diciembre de 2009. De ahí coge esa iniciativa el Consejo Pontificio para la Cultura, abanderado por el Cardenal Rabasi, y convoca el primer Atrio de los Gentiles en la ciudad de París, en la Universidad de Sorbona. Luego se hará en diversas ciudades y en Barcelona en el 2011. Luego aquí la diócesis tiene una trayectoria de 10 años de la Comisión de Diálogo, Fe y Cultura y ha acogido
el año pasado una comisión para empezar el Atrio de los Gentiles aquí en la diócesis. El Atrio de los Gentiles pretende crear un ámbito de diálogo con los no creyentes y también con los agnósticos, tratando temas en común sin querer imponer y facilitar un camino de búsqueda personal. En continuidad con la tradición judía, la imagen del atrio evoca el patio más exterior del Templo de Jerusalén, en el que eran admitidos los gentiles, es decir, los paganos, considerados no creyentes por los judíos que querían aproximarse al templo. Este atrio estaba separado del de los israelitas por medio de un muro divisorio. El apóstol Pablo subraya, sin embargo, que Cristo ha venido para derribar el muro de separación que dividía a los judíos y a los gentiles, para hacer en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliando a los dos en un único cuerpo. Hombre, la fe y la razón no solamente no son contradictorias, sino que yo opino que están llamadas al diálogo, tienen vocación de diálogo tanto la fe como la razón, ¿no? Quiero decir, la fe necesita de la razón. Yo no sé si era Chesterton el que decía que cuando entraba en la iglesia se quitaba la chistera o el sombrero, pero no la cabeza. Es decir, la fe necesita hacerse algo razonable, algo humano, integrarse en lo humano. Por lo tanto, necesita ese diálogo con la razón. Y a la vez, una razón en búsqueda, una razón abierta, necesita también no desdeñar el fenómeno de la fe, el fenómeno de la religiosidad como algo, como un patrimonio cultural que ha existido desde siempre. Y yo creo que la razón tiene que investigar y considerar este hecho como algo importante también para su propio crecimiento. La preparación o elaboración del programa del Atrio de los Gentiles pues viene siendo, bueno, un año, llevamos un año de trabajo, los que forman parte de la comisión y también otros que han colaborado mucho en este tema, ¿no? Y ha sido pues un trabajo largo, arduo. Creo recordar que hemos hecho 10 borradores distintos de lo que podría ser el Atrio de los Gentiles, o sea que ha sido de muchas reuniones, de mucho trabajo. Y ha sido sobre todo intentar ver qué es lo que podía, qué actos se podían realizar que realmente tuvieran resonancia y pudieran tener un hilo de, no sé, un hilo de comunicación con la gente que está dentro del ámbito del no creyente, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues intentamos, por ejemplo, buscar un lema, una especie de frase que le diera un poco el hilo conductor a todo el Atrio de los Gentiles y que pudiera también sintonizar con el no creyente. Entonces elegimos la frase: ¿podemos hablar de Dios? ¿Es todavía posible en el siglo XXI hablar de Dios en los distintos ámbitos sociales y de la vida? Y a partir de ahí fuimos trabajando, elaborando, se dividió por zonas. Cada zona ya preparó los actos de cada uno de que se iban a realizar en cada una de las sedes y así estuvimos hablando. Pasamos también una encuesta, una pequeña encuesta que pretendíamos dar a todas aquellas personas que se consideran no creyentes para que de algún modo, hombre, reavivar un poco todo lo que es el atrio y después también sondear cuáles son los sentimientos reales que tiene la gente, ¿no? El Atrio de los Gentiles comenzó oficialmente en la universidad el día 14 de diciembre, ahí es donde se hizo el acto de apertura oficial. Pero los actos propios del atrio comienzan en la ciudad de Alicante el día martes 29 de enero y concluirá todo el sábado 16 de febrero. En las ciudades donde se van a realizar estos actos de Atrio de los Gentiles van a ser por una parte Alicante, Orihuela, Elche, Elda y Villena, que consideramos que son un poco las ciudades más populosas y más amplias donde podía tener cabida y acogida este tipo de actos. También las personas que se declaran agnósticas y ateas, dijo Benedicto XVI el 22 de diciembre de 2009, deben interesarnos a nosotros como creyentes. Cuando hablamos de una nueva evangelización, estas personas tal vez se asustan. No quieren verse a sí mismas como objeto de misión, ni renunciar a su libertad de pensamiento y de voluntad. Pero la cuestión sobre Dios sigue estando también en ellos, aunque no puedan creer en concreto que Dios se ocupa de nosotros. El Atrio de los Gentiles comienza en Alicante, ya digo, el día 29 de enero. En Alicante, la característica que tiene el atrio en Alicante es que quiere tener un carácter muy alicantino y un carácter también marcadamente diocesano.
Entonces, a partir de ahí se pensó, por ejemplo, el primer acto de todos del martes 29 de enero. Es una muestra artística, el arte alicantino contemporáneo, que habla de Dios, ¿no? Y ahí pues se contemplan obras de Gastón Castelló, Arancha Esteban, Sixto Marco, etc., ¿no? El miércoles día 30 se hace una mesa redonda con la pregunta que da un poco sentido a todo el atrio de los gentiles: ¿podemos hablar de Dios? Y este martes día 30 se realizará esta mesa redonda. También el jueves 31 en Alicante, una mesa redonda sobre la literatura, Dios en la literatura actual y en los medios de comunicación. El viernes 1 de febrero, por ejemplo, otra mesa redonda también, que habla más del aspecto de la dignidad de la persona, la lucha por la dignidad de la persona, así te titula, la presencia de Dios en la lucha por la dignidad de la persona. Y en Alicante se cerrará con dos momentos muy interesantes ese atrio de los gentiles, que es el concierto de cantos religiosos interculturales a cargo de la cantante Ana María Sánchez, y el domingo día 3, un concierto estreno, que es música para una misa de la compositora y directora Elena Colina, que después nos hablará. Los días 4 y 5 de febrero, el atrio ya se desarrollará en otra ciudad, en Elche. Y allí Elche quiere tener un carácter así como más nacional y contemplará más el aspecto social o sociopolítico de la fe y de cómo puede encarnarse un diálogo en esos ámbitos. Entonces, hay una mesa redonda que parece muy interesante, El silencio de Dios en la historia, que en esa mesa redonda participarán Fernando García de Cortázar, reconocido historiador jesuita, que ha escrito mucho, y también Maite Pagazuntundúa, que fue presidenta de la Asociación de Víctimas para el Terrorismo, ¿no? Y también está por determinar otra mesa redonda sobre la presencia de Dios en la vida pública. Y así se cierra un poco lo que son los actos del Atrio de los Gentiles en Elche. A partir del miércoles 6 de febrero comienzan los actos del Atrio de los Gentiles en Orihuela. Orihuela es una sede relacionada con las bellas artes y la mesa redonda va a girar en torno al tema de las bellas artes. Se titula ¿Podemos hablar de Dios desde el arte de hoy? Y así se cierra también el atrio en Orihuela. Y después Elda y Villena, que forma una especie de conjunto, comienza el atrio a partir del jueves día 7 de febrero. También con una exposición, Terranía, de Gastomo, en que también se presentan diversas obras de este autor. El viernes 8 de febrero también habrá una mesa redonda sobre el mismo tema, ¿podemos hablar de Dios? Y también el 9 de febrero se hará un fórum sobre una película de dioses y hombres, ¿vale? Participarán Antonio Sempere, Miguel Sanchiz, José Fernando Domene, etcétera, etcétera, en este cineforum. Y en Elda, el lunes 11 de febrero, hay una conferencia que promete ser muy interesante, de un sacerdote teólogo, Domingo García Guillén, que va a disertar sobre el tema «Yo creería en un Dios que supiera bailar». Es bastante sugerente, acogiéndose una frase de Nietzsche, ¿no? Y promete ser interesante. Otra mesa redonda, el mismo miércoles 13 de febrero, también de Podemos hablar de Dios, de gente del pueblo de Elda, que va a hablar sobre este asunto, en el Café París de Elda. El jueves 14, otro cineforum, esta vez con otra película, El festín de Babette, que también se presta mucho al diálogo que pretendemos entre creyentes y no creyentes, y todo se cierra en Elda el sábado 16 de febrero con un concierto en la parroquia de Santa Ana de la Coral de los Santos Patronos y la Coral Joven de Elda. Y este es más o menos así por encima, sin entrar en más detalles, lo que nos ofrece el Atrio de los Gentiles a todos. Debemos preocuparnos, seguía diciendo Benedicto XVI, el 22 de diciembre de 2009, de que el hombre no descarte la cuestión sobre Dios como cuestión esencial de su existencia. Preocuparnos de que acepte esa cuestión y la nostalgia que en ella se esconde. Me vienen aquí a la mente las palabras que Jesús cita del profeta Isaías, es decir, que el templo debería ser una casa de oración para todos los pueblos. Él pensaba en el llamado Patio de los Gentiles, que desalojó de negocios ajenos a fin de que el lugar quedara libre para los gentiles que querían orar allí al único Dios, aunque no podían participar en el misterio, a cuyo servicio estaba dedicado el interior del templo. Lugar de oración para todos los pueblos. De este modo se pensaba en personas que conocen a Dios, por decirlo así, solo de lejos, que no están satisfechos de sus dioses, ritos y mitos,
que anhelan el puro y el grande, aunque Dios siga siendo para ellos el Dios desconocido. Desde épocas ancestrales, la cultura y la fe han ido dadas de la mano. De hecho, siempre ha habido música profana, pero música religiosa. La música en sí es simplemente un sentimiento, pero es el texto lo que va a precisar si es religiosa o si es profana. Siempre he unido, cuando compongo, la fe con la música, porque, bueno, de hecho, siempre le digo a Dios, por favor, ilumíname tú, produce toda esa sensibilidad, haz que fluya la música desde a través de mí, pero desde ti. Y siempre compongo, es cierto que pensando, aunque no haga música religiosa, aunque haga una música totalmente profana, mi colaboración en el atrio como compositora ha supuesto, bueno, pues que pueda estrenar tres obras. Una misa con todas sus partes, entendiendo como forma musical, pues el Kyrie, el Gloria, el Santus, el Agnus Dei y el Ave María, escritas en latín y es la oración específica. También la oración, Señor, mi Dios, que lo interpretarán 80 niños del coro de San Francisco, bueno, la Purísima y San Francisco, las franciscanas de Alicante, que me está ayudando su profesora de música, que es Laura Betoret, y además el coro Futuro de la Mujer, de la que también soy directora, y luego una de las partes importantes es el coro de la universidad. Gracias a Ángel Luis Ferrando, podemos contar en este proyecto con su coro. Y también interpretarán, junto con la misa, La fragilidad del tiempo, o Nana de Esperanza, que es una oración. El Papa ha escrito un mensaje para la Jornada Mundial de los Enfermos que se celebra el día de la fiesta de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero. Benedicto XVI toma como referencia la parábola del buen samaritano y pide a los cristianos que reconozcan a Cristo en el rostro de los enfermos. El Papa explica que Jesús enseñó cómo cuidar de los enfermos. Mostró el comportamiento del buen samaritano que atiende con cuidado a un desconocido necesitado y les dijo, «Haced lo mismo». Benedicto XVI invita a los que están enfermos y a quienes les atienden a conocer la vida de algunos santos que han sufrido la enfermedad, como Santa Teresita de Lisieux o Santa Ana Schaffer, o que han dedicado su vida a cuidar de los enfermos, como la Beata Teresa de Calcuta o el Venerable Luigi Novarese, que dedicó su vida a peregrinar a Lourdes acompañando enfermos. Este pasaje del Evangelio de San Lucas nos presenta a Jesús en la sinagoga de Nazaret, entre sus paisanos donde él se había criado, y allí ejerce la función de lector. Le dan el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, se encuentra con el pasaje que dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí,
me ha ungido, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres. En aquel lugar Jesús desde niño había escuchado la palabra de Yahvé, la palabra de Dios. En aquel lugar había aprendido a guardar en su corazón, como María su madre, las palabras del Señor. Y en aquel lugar Él proclamará: este pasaje de la Escritura hoy se cumple en medio de vosotros. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Jesucristo es la plenitud de la revelación. Y Jesucristo se presenta así como aquel que ha recibido el Espíritu del Señor, como el Mesías anunciado, que va a llevar a cabo la obra, la tarea de la salvación, la misión de salvación a los hombres. Muchas gracias, Damián, por tu comentario evangélico, y nosotros nos disponemos ya a deciros adiós por hoy. Y os dejamos con algunas noticias en formato breve. Paz y bien para todos. Hasta pronto. Este año, como en los anteriores, también vinieron los Reyes Magos de Oriente para traer multitud de regalos a los niños. Las imágenes que vemos corresponden a la cabalgata que tuvo lugar en San Joan d'Alacant. Estamos ultimando la campaña del juguete para los niños que atiende, de familias desfavorecidas, que atiende Cáritas durante todo el año. Entonces, desde hace unos años, la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa somos los encargados de desarrollar esta campaña, que una labor social que hacemos con mucha ilusión y muchas ganas, en temporada, pues que no estamos en la mayor actividad que es organizando la Semana Santa del municipio. Entonces, por estas fechas navideñas, pues nos volcamos con esta campaña, que para nosotros es, primero, es mucho trabajo y una gran responsabilidad, pero sobre todo es un gustazo. Es muy emotivo y muy, muy agradable dedicar estas horas, que al final son horas de tiempo, de voluntarios de las cofradías que venimos por aquí, a pensando en esos niños, a los cuales posiblemente no tendrían un juguete si nosotros no se lo facilitáramos, y esa noche de Reyes pues sus padres les pueden ofrecer uno, dos, tres, todos los juguetes posibles para que esos niños disfruten como cualquier niño de la noche de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en las últimas semanas, prácticamente desde primeros de diciembre, aquí se van recogiendo juguetes continuamente, ¿no? Y esto es como el gran depósito de juguetes del municipio. Es cierto que cada año traen más. Este año nos sorprendimos, que había ya almacenados muchos, aunque son estos días más cercanos a Reyes, cuando la gente viene continuamente con bolsas y bolsas de juguetes. Personas anónimas, vecinos del municipio y colectivos, y cada vez también hay más, más asociaciones, como la Comisión de Fiestas, como comerciantes, como asociaciones juveniles, que también se vuelcan en esta campaña y que quieren participar y traer su aportación, ¿no? Pues lo que nosotros hacemos, hay juguetes que llegan nuevos y en perfecto estado, juguetes usados que están todavía bien, son recuperables, y juguetes pues que sinceramente no son dignos de darle a un niño, ¿no? Pero si no, los destinamos a Proyecto Lázaro o a otras actividades que más tarde, más temprano, también podrían sacarle partido, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, esto es una gran fábrica de juguetes, un almacén de reparación, de revisión, de poner pilas, de limpieza, de buscar si un puzzle tiene todas las fichas y si hay que contarlas, se cuentan, y si no las tienen, lo sentimos mucho, pero no le podemos dar un puzzle incompleto a un niño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y como esos detalles, pues son muchos los que estamos trabajando poco a poco. Y luego viene la segunda parte, de asignar esos juguetes a todos los niños que pertenecen al listado, que nos facilita Cáritas, y que esos niños pues tienen determinadas edades, son niños, son niñas, o hay que procurar darle el mejor regalo a cada franja de edad y de sexo, ¿no? ¿Sabes? Y es lo que procuramos nosotros con esta, y estamos ya embalando y preparando el lote final para cada familia.
Este año ha aumentado la cantidad de familias. Si habitualmente estamos en 50-60, nos hemos ido a 85 familias a las que darle juguetes. Y si el año pasado dimos juguetes para unos 90 niños, estamos ya en unos 130 y tantos niños que tendrán su juguete y que la mañana del día 5 vendrán los padres, se les ha citado a todos, a recogerlos aquí dentro de la más absoluta cautela y discreción, se les darán esos juguetes para que luego a sus niños les puedan obsequiar de la mejor forma posible. Este año es cierto que ha aumentado mucho la demanda, había más personas a las que atender y hay que agradecer que ha habido mucha mayor solidaridad, que se ha notado. Se ha notado que ha habido mucha más aportación, muchos más juguetes, más obsequios, más detalles que han llegado aquí y que nos van a permitir todavía que los niños tengan uno, dos o tres juguetes, un peluche, un puzzle, tengan el mejor lote posible para que celebren de la mejor forma posible los Reyes, como se entretengan y se diviertan en días sucesivos a partir de esta campaña.